Entonces, muy buenas tardes, muchachos. La clase vamos a comenzarla explicando alguna cosita asociado a el aula. Se recuerda que yo hace unas 2 semanas atrás, justamente antes de irnos del receso, ¿ya? Que teníamos para las vacaciones. Las vacaciones de septiembre, ¿ah? Antes de ese receso. Yo le subí un par de ejercicios, ¿ya? Específicamente fueron cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios en el aula. Usted lo obtiene aquí, ejercicios de estudio, ¿ya? Entonces, estos ejercicios de estudio no tenían hasta el momento ustedes el resultado, porque solamente estaba planteado el ejercicio, ¿ya? Entonces, si usted se va donde dice cápsula de ejercicio resuelto, donde están cápsulas de video, si yo pincho ahí, cápsula de ejercicio resuelto, ¿ya? Si yo abro esa carpeta, ¿ya? Esa carpeta me lleva al desarrollo de los cuatro ejercicios que están propuestos. Entonces, les sugiero que desarrollen el ejercicio. Y después vea el video y ahí vea si lo hizo bien, si se equivocó en algo, ¿ya? Si tuvo algún detalle, pero por lo menos ahí están el desarrollo de los cuatro ejercicios. Además, voy a subir otro video entre hoy y el viernes, ¿ya? Por ejemplo, uno de los ejercicios del control de diagnóstico, ¿ya? Lo voy a también a desarrollar y subir ese video, ¿ya? Igual voy a subir pequeños videitos desarrollando ejercicios para que usted igual los vaya analizando, que son distintos a los videos que va a encontrar en YouTube. En YouTube va a encontrar videos de las clases, ¿ya? De todas maneras, si encuentra otros videos de otros profesores, también los puede ver y también puede desarrollar esos ejercicios, ¿eh? Entonces, vamos a ahora a continuar con la materia. Profe, ¿usted también es la misma modalidad del control? Sí, exactamente. Y la modalidad siempre, muchachos, señoritas y señores, por ejemplo, si yo abro este primer control, no lo puedo sacar de acá, lo tengo que sacar de acá, espérame, del banco de preguntas que tengo, el banco de preguntas. Por ejemplo, tengo la fuerza, el primer control, ¿no? El primer control están las preguntas asociadas, ¿ya? Les tocó a uno u a otro, ¿ya? Alguna de estas, ¿ya? Entonces, en estos ejercicios, siempre usted tiene que responder solamente el valor, ¿ya? Porque si todo, por ejemplo, aquí yo le pido la fuerza resultante, le estoy dando toda la fuerza en Newton, el valor va a estar en Newton, ¿ya? Si por ejemplo alguien le dio un valor, ¿ya? Si alguien le dio un valor, por ejemplo, puso el valor de 728, ¿ya? Si puso el valor de 728, ¿ya? Estaba leyendo un correo de que alguien me escribió, disculpe que le mande este correo por el control, pero creo que no era su correo, no sé si podría hablar después. Sí, no hay problema en hablar después de clase. Entonces, si alguien pone el valor de 728, por ejemplo, 728,5,6,7, el sistema lo va a tomar como bueno, porque yo siempre dejo, ¿ya? Un rango de valores. No, no dejo que usted me entregue el valor exacto. Siempre. Profe, no se ve la pantalla. No se ve la Profe, no se ve pantalla. la pantalla. Ahora sí. Aquí. ¿Ahora sí? Ya. Sí, ahora sí. Entonces, por ejemplo, este valor,
Voy acá a rellenar con la respuesta correcta, ¿eh? Que es 727,717. Si usted dice, profe, yo puse 728,9, ¿eh? Y envía, ¿eh? El sistema lo va a tomar como bueno, ojo, y te dice debe de componer correctamente, la respuesta correcta es 727,717. Pero ojo, el sistema igual le va a tomar ese ejercicio como bueno, porque yo le doy un rango de valores, más o menos, ¿ya? Si estamos hablando de valores, por ejemplo, si el resultado de un ejercicio es 10.505, ¿ya? Yo ahí doy más o menos 25. ¿Ya? Si usted el valor, ¿ya? El valor correcto es de 10.525, si usted está, deja agrandar un poquito esta pantalla, ¿ya? Si usted le da el valor, por ejemplo, de 10.515, o 10.510, o si le da el valor de 10.540, eso va a estar bueno, porque cuando ya los hay más, el número es mucho más grande como resultado sobre los 10.000, sobre los 100.000, yo cada vez voy extendiendo más la cantidad de rango que usted podría ahí encontrar la respuesta correcta, ¿eh? Ahora, si le estoy pidiendo un resultado que me entregue alguna dirección y algún grado, y el resultado es de 19,7, ¿ya? Ahí yo trabajo con decimales en los rangos, entonces van a ser más o menos 3, por ejemplo, 20 grados estaría bien, y por ejemplo, 19,4 grados estaría bien. Y todo lo que esté dentro de esto, ¿eh? Entonces, si alguien hizo generó el ejercicio y se fijó que eso estaba bien, y igual le aparece esto, no se preocupe, el sistema lo toma como bueno, ¿eh? El sistema lo va a tomar como bueno. Ahora, me mandaron un ejercicio, ya que alguien me dijo, profe, no le he dado respuesta a eso, porque quería decirle el día de hoy que voy a hacer este video, ¿ya? Para que vea que tuvo un error garrafal, y por lo mismo no puedo darle puntaje, ¿ya? La descomposición que hizo, ahí tiene un grave error, y en el video va a poder ver el error para que no vuelva a ocurrir el día del certamen, ¿ya? La idea es que vaya viendo estos videitos que yo le voy a ir desarrollando, ¿eh? Ahí tuvo un problema más que nada con el tema de los seno y coseno. Y por lo que yo vi, hay algunos problemas asociados al seno y coseno, ¿eh? Entonces, muchachos, siempre ya voy a desarrollar esa instancia. Lo otro, si usted me dice, profe, me equivoqué en la calculadora y... Pucha, en los controles hay hartas posibilidades de que usted vuelva a hacer. Recuerde que voy a dejar, al final del semestre, voy a dejar siete notas de controles, pero yo pretendo hacer durante el semestre, si es posible, 14, ideal. Y yo voy a quedarme solamente con las 7 mejores notas, ¿eh? Las 7 mejores notas van a quedar como para sacar el promedio final de controles, ¿eh? Entonces, mucho ojo, porque lamentablemente estos ejercicios están buenos o están malos si es que no están dentro de estos parámetros. No hay puntaje por desarrollo, ¿no? Entonces, tiene que establecer ahí, ¿no?, cuidadosamente para que no se vaya a equivocar, ¿no? Entonces, insisto, tener mucho cuidado con eso. A compartir esto ahora. Alguien me escribió, no sé cuánta ponderación. Don Matías, toda esa información ya está en el sistema para que la revise, para que se acostumbre a revisar la información, ¿ya? Está en todo lo que es la información general de la asignatura, ¿ya?
todo el tema de las ponderaciones y todo eso, la idea es que también usted se acostumbre a buscar esa información, está todo, ¿ya? Me preocupé, y yo le daría la respuesta de inmediato, pero fue igual mi preocupación de levantar toda la información en el aula con el fin de que ustedes también vayan averiguando. Y si no, no subo esa información y lo respondo todos los días. La idea es que también se vaya acostumbrando a hacer la gestión de su estudio, ¿no? Y no es mala por si acaso, no me tomo las cosas mal, sino que para que también usted se vaya acostumbrando a revisar el aula. Ah, ¿qué habrá subido el profesor? Ah, mira, subió un ejercicio, veámoslo, realicémoslo. Igual es bueno que estén pendientes del aula. Yo de repente le mando correo avisando, oye, estimado y estimada, le subí un video, estimado, le subí ejercicio, ¿ya? Ya, ok, no se preocupe, don Matías. Cuerdas y cables, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos elementos que vamos a usar constantemente en el desarrollo de nuestros ejercicios, ¿ya? Estos elementos son vitales para todo lo que viene a futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los que más vamos a utilizar son las cuerdas y cables, y hemos visto muchos de estos ejercicios ya, ¿no? Entonces, se puede ejercer una fuerza de contacto sobre un cuerpo uniendo una cuerda o un cable al cuerpo y tirando de él. Ojo, el cable no va a poder estar funcionando, ¿ya? Si usted quiere comprimir el cable, ya, si yo tengo un cable aquí y yo digo voy a comprimir este cable con esta fuerza, el cable va a hacer esto y no va a generar nada. El cable está solamente funciona en caso de que yo genere una tensión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el cable de la grúa, esta es nuestra grúa, ¿no? Está unido a un contenedor, este es nuestro contenedor. La fuerza que el cable ejerce sobre el contenedor se va a representar como un vector T, ¿no? Nuestro vector T. Ese es un vector T. Ojo, antes de la tensión como magnitud va a ser la misma acá que acá. ¿Ah? Por ende, la fuerza que genera este cable por medio de la grúa, si aquí yo calculo la tensión, ¿ah? Yo aquí también voy a saber cuál es la tensión en este punto. ¿Ah? Porque el cable va a tener la misma tensión durante todo el largo de este cable. ¿Ah? La magnitud T se denomina tensión del cable. T, la tensión del cable. Y la línea de acción TT es colineal al cable. ¿Dice? ¿Eso qué indica? Que acá nosotros podemos hacer esto. Que durante todo el trayecto, ¿ah?, de esta línea, ¿ah?, la acción de la tensión va a ser exactamente la misma, ¿ah? El cable ejerce igual y opuesta, ¿ah?, fuerza sobre esta grúa o sobre el container. Por ende, va a depender qué me van a pedir en un ejercicio, ¿no? Imagínense que a ustedes en un ejercicio le piden determine la fuerza requerida para mover el container, ¿no? Los datos son los siguientes, ¿ya? Y ahí le van a dar datos asociados al coeficiente de roce, al peso, que no lo voy a poner acá porque estoy haciendo solamente un ejemplo. Pero si se da cuenta, a usted le están pidiendo la fuerza requerida para mover el container. Por ende, el diagrama de cuerpo libre al cual usted, ¿ya?, se va a preocupar y va a desarrollar, va a ser el diagrama cuerpo libre de ese container. De alguna manera usted va a dejar afuera, ¿ya? Va a dejar afuera esta grúa. Se va a preocupar en primera instancia, ¿ya?, de ese container. Entonces, va a dibujar usted el diagrama de cuerpo libre del container y va a decir, ya, tengo mi container, hay una
fuerza que genera una tensión que va a ser el que me va a mover el container en la fuerza T que ando buscando. Correcto. Pero profesor, ¿qué más tengo que saber? Bueno, usted tiene que saber, por ejemplo, el peso W. ¿Qué es lo que quiere mover usted? W, profesor. W es el peso, ¿ya? De este container. ¿Ah? ¿Qué más tengo que saber? Esto está equilibrado. Si yo veo esta figura, usted podría decir, profesor, esta figura está equilibrada. Y usted va a decir, profe, tengo mis dudas que esté equilibrada, porque si yo descompongo esta fuerza T, tengo una componente en X y tengo una componente en Y. Ya esa componente en Y con W se equiparan, sí, correcto, podríamos decir que está bien. Pero en X, profesor, aquí nos faltaría entonces una fuerza que se oponga a esa, que va a ser obviamente, ustedes probablemente si vieron física, una fuerza de roce. ¿Ah? Una fuerza de roce. ¿Ah? Esa fuerza de roce, ¿ah?, tiene mucho, mucho que ver, ¿ah?, tiene mucho, mucho que ver con una fuerza normal multiplicada por una constante de roce. Y el roce se da entre la superficie, ¿ya?, entre las dos superficies, entre la superficie del container y la del suelo. ¿Ya? Ese coeficiente de roce tengo que conocerlo. ¿Ya? Hay miles de tablas que uno puede encontrar, hay diferentes materiales y su coeficiente de roce. ¿Ya? Y esa normal, profesor, ¿de dónde va a salir? Es la normal, ¿ya?, que... Un momento. Voy a borrar esto y lo voy a dejar como un rectángulo, ya, un poquito más bien hecho. Está como muy desordenado. Ahí. Profe, ¿la U qué era? La U le escribo de inmediato a usted aquí. Coeficiente de roce. En este caso, coeficiente de roce estático. Muchachos, casi al final de este curso vamos a hacer algún ejercicio identificando el roce. Por mientras, en las pruebas, nosotros vamos a despreciar el roce. Vamos a decir que nuestros ejercicios están casi en un mundo ideal y el roce lo eliminamos. Tan pequeño vamos a decir que no lo vamos a tomar en cuenta, pero si quiero hacer el cálculo real aquí, eso tenemos que considerar, ¿no? Aquí también faltaría una normal, ¿no?, que es una fuerza que va hacia arriba, ¿no? Esta normal va hacia arriba, ¿no? Ojo que normalmente, valga la redundancia, normalmente se estima que la normal está justo en la mitad, pero no siempre así. Si la normal siempre estuviera en la mitad de un cuerpo, no existiría volcadura. ¿Eh? Y usted tiene claro que existe la volcadura, y eso lo puede ver usted, por ejemplo, si usted tiene un closet en su casa. Usted tiene un closet en su casa, y el closet es así, es largo, o un estante, es alto y delgado. ¿Qué pasaría si usted viene y dice, voy a mover este closet? Y tiene la brillante idea de empujarlo acá arriba. ¿Ya? Téngalo por seguro que existe la posibilidad de que se genere una volcadura hacia acá. ¿Ya? Por ende, no le aconsejo que genere la fuerza acá arriba. También es de cuidado si yo genero la fuerza acá abajo. Podría venirse ahora el closet para acá, hacia mí. Uno trata de buscar el centro de gravedad y empujar. Y eso se puede ver con en la parte ya de dinámica, cinemática, el por qué. Aquí en estática igual lo vamos a ver, igual vamos a ver. ¿Qué pasa con esa fuerza de roce y por qué esto puede volcar? ¿Eh?
pero no haga el intento en su casa de dar vuelta el closet, ¿ya? Pero sí tiene que tener cuidado de que cuando uno empuja algo, o por ejemplo, un camión cuando toma una curva muy cerrada a mucha velocidad, la fuerza centrípeta va a hacer que el camión caiga. ¿Por qué? Porque va a sentir una fuerza que lo va a sacar de su línea de, o sea, va a hacer que siga su línea de acción y no va a tomar la curvatura. ¿Qué se debería hacer? Tratar de que el centro de masa o el centro de gravedad de su camión esté más abajo, cada vez más abajo. También se generan, no sé si conocen estos peraltes, que tienen ahí en los caminos, justamente en las curvas, tienen un peralte que es una inclinación del camino, ¿ya? Los que han visto carreras de la Fórmula 1, ¿ya? Ahí ustedes se pueden dar cuenta que donde están las curvas tienen ahí una inclinación, ¿ya? Para que puedan tomar esa curva a una muy buena velocidad sin salir disparado, ¿no? Y otra alternativa para que el camión no pueda, que no se vaya a volcar, es considerar lo que indica ahí el registro, que dice 30 kilómetros por hora máximo. Y es por lo mismo, porque si yo acelero, y si yo voy a una velocidad mayor de 30 kilómetros por hora, la fuerza centrípeta se incrementa, y significa que estamos generando mayor fuerza para poder volcar. Es muy interesante todo esa información, esos ejercicios, esos problemas, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a concentrar entonces en que si yo estoy analizando el container, yo voy a decir que este vector que lo estoy dibujando acá es un cable, y sabemos que el cable siempre está en tensión. Cuando nosotros sepamos que un elemento está en tensión, siempre va a salir de su diagrama de cuerpo libre, siempre va a estar saliendo, ¿ya? Si el elemento está en compresión, ese elemento está llegando a su diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Ahí diríamos que está en compresión, ¿ya? Cuando veamos estructura, también va a tener claro esa parte, ¿ya? Este elemento está en tensión. Entonces, un cable siempre va a estar sometido a tensión, y por ende siempre lo vamos a dibujar saliendo del diagrama de cuerpo libre. Y alguien me puede preguntar y me puede decir, profesor, ¿pero qué pasa si ahora nosotros desarrollamos el diagrama de cuerpo libre de la grúa? Porque nos están pidiendo información de la grúa. Ahora la pregunta no hace referencia, ¿ya?, a que determinemos la fuerza requerida para mover el container, ¿ya?, sino que ahora la pregunta está asociado, indique cuál es la fuerza máxima que puede generar el cable, o sea, la grúa en este cable, con el fin de que no exista volcadura. Entonces nosotros nuevamente vamos a decir, nuestro diagrama de cuerpo libre ahora, nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro DCL, ahora es la grúa, ¿sí? Y al ser la grúa, nuestro DCL, ¿sí?, de inmediato tenemos que cambiar esta perspectiva, es decir, nuestra tensión ahora sale, ¿ya?, sale de este diagrama, ¿no?, de cuerpo libre, que es la grúa. ¿Por qué? Porque es un cable y ese cable está en tensión. Si yo voy a hacer el ejercicio de manera vectorial, tendría que decir que este es menos T, porque acá había puesto T. Este es menos T vectorial, T vectorial. Pero si yo lo voy a trabajar de forma escalar, ¿ya?, yo digo solamente el valor de T. El valor de T. Igual 5.000 newton. Igual a 5.000 newton. La tensión que tengo acá es la misma tensión que tengo acá, ¿ya? Entonces, eso específicamente con el cable, sobre todo cuando tenemos que desarrollar los diagramas de cuerpo libre. La polea, ¿eh? Nosotros vamos a desarrollar varios ejercicios con polea, ¿eh? Estos ejercicios
estos ejercicios, tienen que tener el cuidado, ¿ya?, de que nuevamente la fuerza de roce, vamos a decir que tiende, ¿ya?, que tiende a cero, ¿ya? Vamos a indicar que es tan pequeña la fuerza de roce que la vamos a despreciar, ¿ya? Entonces, no nos vamos a preocupar de la fuerza de roce, ¿ya? Por mientras, dice, una polea, esta es la polea, muchachos, esa es la polea, ¿ya? Esa rueda que se observa ahí, esa es una polea muy utilizada sobre todo en los tecles, por ejemplo. El tecle es un sistema de polea interior, uno no lo ve, pero es un sistema de polea. Los sistemas de polea se utilizan normalmente para, con mi fuerza, ¿ya?, con mi fuerza promedio de ser humano, ¿ya?, yo genero X fuerza para poder levantar un elemento que tiene 10 veces más carga de lo que yo puedo levantar. Y con un sistema de polea que yo puedo desarrollar, puedo disminuir esa fuerza que tengo que generar yo para levantar algo, ¿ya? Si, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ver un tecle, toman la cadena y mueven la cadena como si no pesara nada, y lo que están levantando es un motor, ¿ya?, de casi media tonelada. Y están ahí los viejitos moviendo la cadena. Sí tienen que mover mucho esta cadena, porque el juego interno que se hace en el interior, van haciendo esa transformación, ¿ya?, de fuerza y amplificando esa fuerza para poder levantar el motor. El motor no se va a levantar a esta velocidad, sino que se va a ir levantando lentamente. Pero el viejito ahí no hace prácticamente ninguna fuerza. Entonces, la polea es una rueda con un borde ranurado. ¿Qué significa esto? Que si yo la veo de costado, yo voy a ver así la rueda, la polea. Así. Para los que no han tenido la oportunidad de ver una polea, ¿ya?, así veríamos la polea específicamente, ¿ya? Y aquí iría un eje, o este pasador, como se observa en la figura, ¿ya? Ese es el pasador, ¿no? Entonces, vamos a aquí. Aquí iría el pasador, ¿no? Ahí iría el pasador, ¿ya?, que no lo vemos obviamente, vemos solamente este lado, ¿ya?, y esto te permite girar para allá o te permite girar para acá. En este espacio va a calzar justamente el cable, ¿ya? En algunos sistemas estas poleas, más que cables, son correas, ¿ya?, son correas, ¿no?, y permite girar libremente, como les comenté, ¿no? Entonces, siguiendo con la lectura, dice, una polea es una rueda con un borde ranurado que se puede usar para cambiar la dirección de una cuerda o cable, ¿no? Por ahora, supondremos que la tensión es la misma, ¿ya?, en ambos lados de una polea. Aquí tengo T1, aquí tengo T2, y aquí me dice que T1 es igual a T2. Esto yo lo puedo decir solo porque voy a indicar que la fuerza de roce es despreciable. Ojo que en la realidad hay siempre una fuerza de roce muy pequeñita, ¿no? Y no siempre podemos decir que T1 es igual a T2, ¿no?, cuando aplicamos la fuerza de roce, como les comenté, ¿ya? Esto es cierto, por lo menos de manera aproximada. Cuando la polea puede girar libremente y la cuerda del cable es estacionario, o bien hace girar a la polea a una velocidad constante, podemos decir entonces que T1 es igual a T2, ¿no? Y esto es muy importante para algunos ejercicios que vamos a desarrollar. T1 igual a T2. En la realidad, ojo, la ecuación correcta es T1 igual a T2 multiplicado por Euler, y Euler va elevado al coeficiente de roce entre el cable y la polea, y multiplicado por alfa, que es el ángulo de contacto que se forma en esto. Aquí, por ejemplo, 150
grados, estos 150 grados los tengo que pasar a radianes y lo dejo ahí. Esta es la ecuación correcta, ¿eh? Pero nosotros vamos a usar esta, ¿eh? Hasta que veamos fuerzas de roce, ¿ok? Así que queda mucho más sencillo. Pero todo el tema de cuñas, ¿ya? Cuando vean temas de cuña, de... Yo siempre contaba la historia. Yo, ¿ustedes qué edad tienen más o menos? Ustedes deben tener unos 19 años, a Pepe, ¿ya? Entonces, 22. Ah, ya. Entonces, en su momento, hace un par de añitos atrás, salió las primeras películas de Jurassic Park, ¿eh? Entonces había una parte en donde había un arbolito aquí, había un arbolito, y los protagonistas de esta película trataron de rescatar y curar a un bebé tiranosaurio Rex, ¿eh? Y después llegaron los padres y empezaron a pegarle al auto, entregaron el bebé, y después volvieron y empujaron el auto, y el auto cayó a un risco. Y era una especie como de remolque medio extraño el auto, ¿ya? Y los protagonistas estaban aquí al interior, ¿ya? Entonces había un viejito que tomó un cable, ¿ya? Ese cable lo llevó, vamos a hacer el cable de otro color, ¿ya? Tomó ese cable, lo conectó con esto antes de que se cayera, y fue y lo dejó hasta acá, hasta donde está el árbol, ¿ya? Ojo, si esto fuese verdad, el viejito tomó el cable, le dio una vuelta al árbol, después por atrás, le dio otra vuelta, después por atrás, le dio otra vuelta, y después por atrás, y él solito, le vamos a dibujar con otro color, para ir identificando, él solito fue capaz de sostener ese auto. No está en escala por si acaso, claramente, ¿ya? Aquí habían como 5 viejos al interior, pero no están en escala. Y este viejito, con su propia fuerza, era capaz de sostener este vehículo. Si esto fuese así, el viejo tendría que haber estado generando una fuerza, pero gigantesca, porque fácilmente este camión, ¿ya? O este trailer, no sé, era una especie de auto muy extraño, una camioneta de estos militares, ¿ya? Fácilmente pesaba 3 toneladas, ¿ya? Unas 3 toneladas. Imposible que él lo pudiese sostener. Entonces lo que hizo él, aprovechó el coeficiente de roce que se puede dar en ese cable de acero con la madera. Y él le dio hartas vueltas, muchas vueltas, y solito él no podía haber sostenido, ¿ya? Eso ocurre porque, como les dije, la ecuación correcta, ¿ya?, es esta. Entonces él lo que hizo, aprovechó el coeficiente de roce, y además, este alfa, que es el ángulo, ¿ya?, de contacto que estamos dando, yo le dije, miren, aquí tiene un ángulo de 150 grados. Él le dio como 5 vueltas, o sea, 360, después 360, 360, 360, 360, ¿ya? Todas esas vueltas le dio, y con eso pudo generar, obviamente, un valor muy alto acá. Y con eso pudo soportar este peso de 3 toneladas con una pequeña carga T2, que es la que él generaba, ¿no? No están tan perdidos ahí en Hollywood, ¿no? Pero en nuestro caso no vamos a estar haciendo ejercicio de dinosaurio, pero sí vamos a estar haciendo ejercicio, ¿ya?, de elementos, ¿ya?, que necesiten, ¿ya?, polea. Y vamos a hacer un par de ejercicios nosotros acá en clase para que vaya quedando aún más claro. Un elemento que también vamos a utilizar constantemente, ¿ya?, son los resortes, ¿ya? En caso de que usted haya tenido física, si usted estudió física, ustedes en física hablaban de la energía acumulada por un resorte, ¿ya? Y calculaban la energía que acumulaba un resorte, ¿sí?,
Los que estuvieron viendo ciencias de los materiales también le hablaban de que los aceros se comportaban como un resorte en algunos puntos, ¿ya? En algunas zonas de su curva característica de esfuerzo de formación, ¿ya? Ahí luego la zona de fluencia, punto de ruptura. Acá el profesor les decía que era, ¿ya?, la zona elástica, ¿ya? Y es más, decía, aquí uno puede calcular el módulo de resiliencia, en donde ustedes decían, oye, esto es como un triángulo, sí, la ecuación es un triángulo prácticamente, que es esta base por esta altura dividido por 2. ¿Ya? Y ahí nosotros obteníamos el valor, ¿ya?, el valor de resiliencia, que era la capacidad de absorber energía, nuestro acero, que ahí se comporta como un resorte. ¿Ya? Pero nosotros acá vamos a trabajar propiamente tal con un resorte, que hace exactamente lo mismo. Yo, si quiero acumular energía, yo comprimo esto y lo mantengo ahí hasta que yo quiera soltar esa energía. Y así obviamente funcionan muchos equipos, ¿no? Por ejemplo, en tiempos medievales, ¿ya? Usaban una ballesta, por ejemplo, ahí tenían un sistema aquí, aquí estaba como una especie de pistola, y ahí estaba el gatillo, que hacía el viejito feudal este, tensionaba este cable con mucha fuerza, generaba mucha fuerza para estirarlo, ¿ya? Una vez que generaba ese trabajo, ponía la flecha ahí. Entonces, en el momento que llegaba el enemigo, apretaba el gatillo y soltaba toda esa energía. Así mismo funcionan los resortes, ¿eh? Esto es un trabajo de un resorte específicamente, ¿eh? Y ahí la flecha salía con X velocidad dada por la fuerza que nosotros le entregábamos, que estaba acumulada ahí, ¿eh? Entonces, los resortes se usan para ejercer fuerzas de contacto en dispositivos mecánicos, por ejemplo, en las suspensiones de un vehículo, ¿eh? Voy a dejar acá esto mientras. Aquí usted puede ver, ¿eh?, un amortiguador, que el amortiguador es el elemento que está al interior, que es un elemento metálico. Al interior tiene aceite, ¿ya?, un aceite hidráulico. En la minería, por ejemplo, los amortiguadores ya son más grandes. Y eso al interior tienen aceite y tienen nitrógeno, ¿ya? No usan aire, porque si usaran aire, como el aire también tiene un porcentaje de oxígeno, y estoy además con altas presiones que pueden generar altas temperaturas, podría provocar una explosión, entonces mejor usamos nitrógeno en ese caso, ¿ya? Y ese gas, ¿ya?, mantiene esa amortiguación dentro del equipo, ¿ya? El nitrógeno además es totalmente inerte, ¿ya?, entonces no va a provocar nada. Pero además nosotros lo ayudamos con un resorte, ¿ya?, a este amortiguador, ¿no? Ahí está el resorte, ¿ya?, tal como aparece aquí también, ¿no? ¿Dónde más? Ahí ya le di un ejemplo, ¿ya?, de resorte. El ejemplo del señor feudal que tenía su arma como resorte. Y así una serie de elementos. Hasta el mismo lapicito que uno de repente toma nota, que la aprieta aquí la punta y sale la punta o se entra la punta. Ahí adentro hay un resorte, ¿ya? Entonces nosotros vamos a considerar un resorte y una longitud que va a recibir muchos nombres dependiendo, ¿ya?, dependiendo el libro, ¿ya? Algunos lo llaman como L sub I, otros le llaman L sub 0, ¿ya? Y en sí, algunos libros aparece como la longitud no estirada, ¿no? Longitud inicial, ¿ah? La
longitud natural. Entonces, muchachos, para que no se pierda, cuando lea alguno de estos, estamos hablando de la longitud sin estirar del resorte. ¿Ya? El resorte, imagínense, a ver, voy a, cuando muestro algo acá, no se ve bien porque como tengo el fondo de OSM, voy a salir de ese fondo. Estoy en la pieza de mi hija, así que van a ver mariposas y florcitas. ¿Ya? Pero este va a ser nuestro resorte. ¿Ya? Si yo suelto mi resorte, yo tomo en este instante la medida de longitud y me va a decir que mide 20 centímetros. ¿Ya? Esa es mi longitud inicial. ¿Ya? Es cuando el resorte está libre. No le estoy aplicando ni una fuerza de tensión ni una fuerza de compresión. ¿Ya? El resorte está libre. Entonces podemos decir que tengo un resorte con una longitud natural de 200 milímetros. ¿Ya? De 200 milímetros. Posteriormente, yo a este resorte lo puedo comprimir como lo puedo tensionar. ¿Ya? Si lo tensiono, esa longitud que le vamos a llamar una longitud F, una longitud final, ¿ya? Esa longitud final probablemente va a ser 300. ¿Ya? Entonces, finalmente, cuando yo le aplico una fuerza, ¿ya? De 350 newton, yo le apliqué una tensión de 350 newton para estirarlo, ¿ya? Yo logré entonces estirarlo a 300 milímetros, ¿ya? Quedó con 300 milímetros. Ojo, muchachos, vamos a necesitar esta información y esta información porque vamos a tener que buscar el desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento que lo vamos a designar como una letra S, ¿ya? Que a continuación, en la próxima diapositiva, lo vamos a desarrollar, ¿ya? Para calcular. ¿Por qué? Porque con este desplazamiento S, yo podría hacer una ecuación, que también la vamos a ver a continuación, ¿ya? Que hace referencia también a una constante propia de cada resorte, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener claro, ¿ya? La longitud inicial o la longitud no estirada o la longitud natural, ¿ya? Y la longitud final, la que estamos normalmente, la longitud final va a ser la longitud que nosotros vamos a estar viendo en los enunciados, en los dibujitos de nuestro ejercicio, ¿ya? Acá. Entonces dice, si un resorte, si un resorte elástico lineal, ¿sí?, se utiliza de soporte, como se observa en esta figura, ¿sí?, en estas tres figuras, ¿sí?, la longitud del resorte cambiará en forma directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Correcto, si yo, este es el resorte sin estirar, este es natural, ahí está, L es cero, ¿sí? Ese es nuestro resorte sin estirar. Si yo le aplico una fuerza de compresión, bueno, voy a disminuir su largo. Si yo le aplico una fuerza que genere tensión, voy a aumentar su largo, tal como se lo estaba comentando anteriormente. Pero usted va a decir, profe, ¿pero cuánto se va a estirar? Yo le voy a decir, va a depender de una característica específica, ¿ya?, de su resorte, que es una constante K, que se llama, por algunos libros te lo va a ver como la constante del resorte, la constante de rigidez del resorte, ¿no?, una constante elástica del resorte, ahí, pero siempre aparece como una letra K, ¿no? Entonces, una característica que define la elasticidad de un resorte es la constante del resorte o constante de rigidez, ¿eh? Eso se puede obtener mediante ensayos, no es tan complejo. ¿Eh? Específicamente,
la magnitud de la fuerza desarrollada por el resorte elástico lineal que tiene una rigidez K y cuya deformación no elongada o comprimida, una distancia S. Profe, no le estoy entendiendo mucho, pero me di cuenta que aparece S. Usted ya habló anteriormente S. Entonces, muchachos, aquí me muevo y esa es nuestra ecuación que vamos a usar constantemente. La fuerza que se le aplica a un resorte, sí, independiente si va a ser de compresión o de tensión, va a estar dado por una constante K, que es la constante de rigidez, multiplicado por el desplazamiento. Y el desplazamiento va a ser la longitud final menos la longitud inicial. Como en este caso tengo mi L0, acá, el desplazamiento es cero, porque yo no le he aplicado ninguna fuerza acá. En cambio, cuando yo le aplico una fuerza de tensión, le aplico una fuerza de tensión, voy y mido, y digo, mira, L final me dio 0,6, conociendo que el inicio, el inicial era 0,4, yo puedo medir entonces lo que se desplazó. Aquí se desplazó 0,2. Y si yo hago lo contrario, aplico una fuerza y ahora lo comprimo, este resorte en su estado natural era de 0,4, pero ahora es de 0,2, ahora es de 0,2, por ende el desplazamiento fue de 0,2 metros. No se preocupe de estos signos en primera instancia. Es más, no se preocupe, después cuando desarrollemos el ejercicio va a entender cuándo lo va a usar como negativo o positivo. ¿Por qué? Porque un resorte puede estar en tensión, como también puede estar en compresión. Y cuando está en tensión, dijimos que sale del elemento. Y si está en compresión, llega el elemento a nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo importante de esto, borro todo, es esta ecuación. No se pierda esa ecuación. El K va a ser casi siempre va a ser un dato. El único cuidado que tiene que tener que en las unidades que puede tener K. Por ejemplo, puede tener unidades como Newton dividido metro, puede tener unidades de Newton dividido milímetro, puede tener unidades de libra dividido pulgada, ¿ok? Entonces, si tengo un ejercicio en donde todo está en metro, ¿ya? Y la constante K se lo dan en milímetro, le recomiendo que cambie esa constante K y lo lleve a metro. O cambie todas las dimensiones que estaban en milímetro y lo trabaje todo en metro. Ahí, pero siempre trabaje con una pura unidad cuando vea este ejercicio. Los ejercicios no son tan complejos, solamente tiene que tener ese cuidado que le acabo de decir. Tal como les comenté, nosotros tenemos que hacernos cargo de una simbología que hice en algún momento, que dije, este es nuestro DCL, nuestro diagrama de cuerpo libre, y las ecuaciones que podemos desarrollar con este DCL, ¿eh? Y por lo mismo, nuestros ejercicios ya van a estar siempre pensando que estamos viendo la parte estática de la mecánica, ¿ya? La mecánica que se estudia, hablaba de la estática, dinámica, cinemática, hoy en día mecánica cuántica, ¿ya? Pero nosotros tratamos acá la mecánica clásica, ¿ya? En donde nosotros nos vamos a preocupar de los ejercicios, ¿eh? En donde el sistema está equilibrado. Y eso puede estar equilibrado, ¿por qué? Porque la aceleración es cero. Al ser la aceleración en cero, puede ser que llevamos una velocidad constante o que la velocidad también es cero. Si la velocidad es cero, la aceleración va a ser cero. Puedo decir entonces que la fuerza
es igual a la masa por una aceleración, ¿eh? Y por lo mismo, ¿eh? Vamos a hacer que esta fuerza sea cero, ¿eh? ¿Debido a qué? Profesor, usted dijo que está haciendo ejercicio en donde la aceleración es cero. La aceleración puede ser cero porque el equipo o el cuerpo está detenido o porque lleva una velocidad constante. Correcto. Y al ser cero, esa aceleración va a ser cero, esa multiplicación va a ser cero, entonces yo puedo decir que la fuerza es igual a cero, ¿sí? Y si tengo mucha fuerza, también tiene que ser cero. Ah, entonces si yo sumo las fuerzas, ¿puedo decir que va a ser igual a cero? Correcto. Ah, entonces para que esto sea igual a cero, y si yo tengo mucha fuerza en muchos sentidos, ¿ya? ¿Puedo decir que la sumatoria vectorial de todas esas fuerzas es igual a cero? Correcto. Por ende, para cumplir eso, yo puedo decir que la fuerza en X va a ser igual a cero, sí. Puedo decir que la sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a cero, también. Puedo decir que la sumatoria de fuerza en Z también va a ser cero. ¿Puedo decir eso? Correcto, porque estamos en estática. Al estar en estática, la aceleración es cero, M por A va a ser cero, la fuerza va a ser cero, las diferentes fuerzas que actúan en un cuerpo van a ser cero. No como el punto B, porque el punto B hay una aceleración. El tren salió de la inercia y está acelerando. Al acelerar, aumenta su velocidad, ¿eh? Y uno siente esa fuerza. Ahí está el viejito y eso les pasa a ustedes cuando, y a nosotros cuando estamos en un auto y aceleramos, estamos parado en el metro y el metro empieza a avanzar o el metro frena o ese micrero que va en Avenida España como a 500 kilómetros por hora, uno siente esa velocidad, ¿eh? Entonces, ahí Newton generó tres leyes importantes, por ejemplo, la ley de la inercia, la ley de fuerza y la que nosotros más vamos a hacer referencia y he hecho referencia en más de alguna oportunidad, es la ley de acción y reacción. Cuando una fuerza determinada actúa sobre un cuerpo, este reaccionará con una fuerza con igual magnitud, pero en sentido opuesto. Si yo empujo una pared, la pared no la voy a mover, por ende lo que está haciendo la pared es generar una reacción, ¿eh? Con la misma fuerza F, ¿ya? Pero con sentido diferente. ¿Cómo se desarrollan los diagramas de cuerpo libre? ¿Eh? El diagrama de cuerpo libre es un dibujo, ¿ya? De un cuerpo sencillo, ténganlo claro, sencillo. No pierda tiempo en hacer muchos detalles a su dibujo. ¿Eh? No pierda tiempo en eso. Es el dibujo de un cuerpo y de las fuerzas externas que actúan sobre él y no incluimos nada más aparte del cuerpo de interés. Por ejemplo, cuando dije, vamos a hacer este ejercicio porque el enunciado nos dice que nos preocupemos de saber cuál es la fuerza con que tenemos que mover el container. Nosotros cerramos y dibujamos solamente el container. Después dijimos, queremos hacer otro ejercicio, pero ahora que hagan una pregunta con respecto a la grúa. Dejamos todo afuera y nos preocupamos solamente de la grúa. Entonces lo que hacemos ahí es mostrar el cuerpo aislado del entorno, ¿no? El dibujo de un diagrama de cuerpo libre consta de tres pasos. ¿Eh? Consta de tres pasos. El primero, entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿eh? El cuerpo por aislar. Tengo que ver si va a ser el container, si va a ser la grúa, etc. Como se verá, la elección suele estar dictada por las fuerzas, ¿eh? Particulares que deseamos determinar. Por ejemplo, la fuerza que generaba el cable para poder mover ese container, ¿eh? Entonces dijimos, queremos conocer esta fuerza, despejamos entonces el diagrama de cuerpo libre, va a ser solamente del container. Segundo paso, dibujar un croquis
del cuerpo aislado de su entorno y mostrar las dimensiones y ángulos pertinentes. Si fuese así, tal como dibujé en su instante ese container, lo dibujé café delante, pero da lo mismo, dibujé la fuerza, lo que faltó acá, y lo que siempre tenemos que tener claro, y muy claro, por ejemplo, profe, aquí el ángulo era de 40 grados. Perfecto, esa información es valiosa, es muy valiosa. El dibujo debe ser razonablemente preciso, pero puede omitirse detalles relevantes. Si usted es muy bueno para el dibujo y quiere hacerle ahí al container el dibujito, va a ser solamente pérdida de tiempo porque no va a recibir puntaje por eso, ¿ya? Va a ser solamente pérdida de tiempo. Haga un dibujo prácticamente como del contorno del cuerpo, ¿ya? Más que del, de los detalles, profe, hice una grúa y le puse la marca, hice una pala mecánica y le dibujé la marca, lo, no, es solamente el contorno, ¿ya? Dibujar los vectores que además, faltaron otra información acá, como las dimensiones, ¿ya? El largo de esto, 5.000 milímetros, ¿no? Y aquí eran 2.000 milímetros, ¿no? Entonces, toda esa información es importante, ¿no? Luego, punto 3, dibujar los vectores que representen todas las fuerzas externas. Aquí tengo una fuerza externa, T, perfecto, ya tengo una fuerza externa, que actúan sobre el cuerpo aislado y designarlo apropiadamente. No olvidar la fuerza gravitatoria, obviamente. Ah, profe, por ende, tenemos que dejar además la, el peso, que usted dijo delante, el peso, W, la fuerza de roce, la normal, ¿ah? Ok, se pone toda la información, tanto de fuerzas externas, ¿ah? Que van a actuar en tu cuerpo. Entonces, un ejemplo de esto, un ejemplo sencillo, un ejemplo muy sencillo, es que vamos a mostrar cómo tenemos que elegir un diagrama de cuerpo libre para determinar algunas fuerzas particulares. Recuerde que se debe distinguir con cuidado entre las fuerzas externas y las fuerzas internas. Si hago un corte de un diagrama de cuerpo libre, yo es posible que encuentre alguna fuerza interna que también la tengo que representar en el dibujo, ¿ya? Entonces, acá tengo dos bloques en reposo, ¿ya? En reposo de igual peso W. De igual peso W. Vamos a dibujar acá. Entonces, este bloque tiene un peso W. Este bloque tiene un peso W. ¿Ya? Están suspendidos por medio de cables. Ahí está. Por ejemplo, acá tengo el cable T a B. Y aquí está el cable T C D. Se requiere determinar las tensiones de estos dos cables. Entonces, incógnita, incógnita. Tengo dos incógnitas. Ya, tengo dos incógnitas. ¿Qué fuerza puede ejercer sobre este cuerpo aislado, ya, por cuerpo no incluido en el diagrama? Entonces lo que vamos a hacer primero es hacer un diagrama de cuerpo libre de uno de los cuerpos, ¿ya? Y ahí va la astucia de usted para seleccionar un buen diagrama de cuerpo libre, porque a lo mejor alguien puede partir aquí, pero el problema de partir con este diagrama de cuerpo libre es que va a quedar inmediatamente con dos incógnitas. No está malo, va a tener que guardar esa incógnita, nomás le va a poner un nombre. Ecuación número uno. ¿Ya? Pero esto se soluciona más rápido cuando usted elige bien. ¿Ya? Si elige mal, no significa que el ejercicio va a estar malo, sino que se va a poder demorar un poquito más. Entonces, tengo el bloque W, que es este mismo que se hizo el corte acá. Y lo primero que hay que hacer es hacer un croquis sencillo, indicar, por ejemplo, la fuerza externa o gravitatoria. Aquí está la fuerza externa gravitatoria W,
que va hacia abajo. Y, profesor, ¿por qué esa TAB se dibuja hacia arriba? ¿Ya? Por muchas razones. Una, porque tengo que equilibrar este bloque, como tengo una fuerza que va para abajo, que es el peso propio de este bloque que pesa W, tiene que haber una fuerza que equilibre el sistema para que vaya hacia arriba. Porque recuerden lo que hablamos, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, nuestros ejercicios son igual, aceleración igual a cero, al ser igual a cero, esto es igual a cero, significa que la suma de fuerza tiene que ser igual a cero. O sea que estoy igualando a cero por esa misma razón, ¿no? Para cumplir con ese sistema estático, ¿no? Entonces, yo acá puedo decir, con esa razón, TAB va hacia arriba para equilibrar esto. Alguien me puede decir, profe, ojo, que es un cable. Y usted dijo que como es un cable, siempre va a estar en tensión. Y como está en tensión, usted dijo que si un elemento está en tensión, sale del diagrama cuerpo libre. Bueno, también esa es otra posibilidad de que usted pueda ver ejercicio. Independiente cuál fuese, usted dice sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero, que voy a tener TAB menos W igual a cero. Eso significa que TAB va a ser igual a W. Ahí tiene la primera tensión. Esa tensión interna ya la conoce. Ya conoce esa tensión interna. Posteriormente, dice, ya vamos a hacer el siguiente diagrama cuerpo libre. Y va a ser el mismo que el profe dijo delante. Ahí. Acá está. Ahí está. ¿Conocido alguna información que conozcamos acá? Sí, profesor, conocemos W que va hacia abajo. Bueno, si se da cuenta, tomamos este diagrama de cuerpo libre y lo dejamos acá solito, ¿no? Aislado, ¿no? Ahí está W hacia abajo. TAB, profesor, ¿por qué si aquí dibujó TAB que iba hacia arriba? ¿No? ¿Por qué TAB va hacia abajo? Yo le puedo dar muchas razones, como por ejemplo la tercera ley de Newton que decía acción y reacción. Si en un diagrama de cuerpo libre usted dibuja una fuerza hacia arriba, en el otro lo tiene que dibujar hacia abajo. Si usted dibuja en un diagrama de cuerpo libre o en una fuerza que va a la derecha, cuando tenga que dibujar esta fuerza en el otro diagrama de cuerpo libre, lo va a dibujar a la izquierda. ¿Ah? Lo otro es que, nuevamente, profesor, usted también había dicho que ese cable está en tensión. Y nos dijo que cuando está en tensión, sale del diagrama de cuerpo libre. Sale del diagrama de cuerpo libre. Por lo mismo, TAB sale del diagrama de cuerpo libre, pero de este nuevo diagrama de cuerpo libre, del bloque 1. Habíamos hecho el bloque 2 anteriormente, aquí estamos haciendo el bloque 1. Sale del diagrama de cuerpo libre. Y TCD, profesor, también es un cable que está en tensión, por ende sale del diagrama de cuerpo libre. Sumatoria de fuerza en I igual a 0. Puedo decir que TCD menos W menos TAB igual a 0. Ojo, profesor, usted ya tiene TAB. Es W, lo calculo arriba. Ah, perfecto. Entonces voy a tener 2 W. Correcto. Entonces el resultado va a ser 2 W positivo, porque estos que estaban negativos van a pasar al otro lado del igual como positivo. Y ahí resolvemos un ejercicio de forma rápida y sin grandes problemas, ¿no? Es porque obviamente este ejercicio es sencillo, ¿no? Y igual vamos a desarrollar ejercicios más complejos, ¿no? Para que después no digan que las pruebas son muy diferentes a lo que a los ejercicios que hacemos en clase, ¿no? Entonces, tal como les comenté, en los sistemas bidimensionales de fuerza, nosotros vamos a poder generar una suma vectorial, que es lo que le indiqué. Dije, la fuerza es igual a una masa, por la aceleración. Dijimos que la aceleración es cero, dijimos que todo esto es cero. Entonces, la fuerza, la suma de todas las fuerzas que llegan a un cuerpo, sea que esté en el plano o en el espacio, entonces ya que va a estar en el plano o en el espacio, digamos, las fuerzas vectoriales van a ser igual a cero. ¿Eh?
Si yo sumo todas las fuerzas vectoriales, me tiene que dar igual a cero. Y para cumplir eso, bueno, las fuerzas que están actuando en el eje X van a ser cero. Las fuerzas que actúan en el eje Y van a ser cero. Por ende, todos los itongos vamos a hacer la suma para que nos dé igual a cero. Todos los J-tongos vamos a hacer la suma para que nos dé cero. Y así vamos a poder lograr el equilibrio. Ya, entonces... entonces, para poder desarrollar estas ecuaciones, lo primero, para poder desarrollar estas dos ecuaciones, ojo, que hoy, esta semana, vamos a ver solamente dos ecuaciones, ¿no? Que es la sumatoria de fuerza en X igual a cero y la sumatoria de fuerza en Y igual a cero. Pero la próxima semana vamos a incluir una tercera ecuación, que le voy a dar una sinopsis, que va a ser la sumatoria de momento en un punto específico igual a cero. Estas dos tienen que ver con la traslación y esta tiene que ver con la rotación. Y yo quiero que mi elemento no se traslade porque quiero el equilibrio y tampoco quiero que rote porque quiero el equilibrio. Y por lo mismo, la sumatoria de momento se va a encargar de eso. ¿Ya? Entonces, por mientras, concéntrese, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Para poder desarrollar este ejercicio, primero tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. El cuerpo poriolar debe ser tal que conduzca a un diagrama de cuerpo libre donde se incluyan las fuerzas conocidas y las incógnitas. Como vamos a establecer incógnitas, vamos como segundo paso a desarrollar ecuaciones de equilibrio. Y las ecuaciones de equilibrio, tenemos una, tenemos dos. Esas son nuestras dos ecuaciones de equilibrio. Fije un sistema coordenado. Ah, aquí un sistema coordenado, profesor. X, Y. Fije un sistema coordenado y use la ecuación para obtener expresiones que relacionen las fuerzas conocidas con las desconocidas. Ahí vamos a hacer ecuaciones que van a resolver eso. Esto usted ya lo ha hecho anteriormente, ¿ya? Esto lo hemos hecho. Así que ahora estamos especificando de mejor manera, ¿ya? Este ejercicio, para que lo vea usted, vamos a hacer un ejercicio que partir un poquito, partamos al tiro de forma ya más compleja, ¿no? Estamos de inmediato con algo más complejo. Vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos a copiarlo y lo vamos a desarrollar en un Excel para tener más espacio, ¿ya? Vamos a usar la técnica que me enseñaron, ¿ya? Para recortar, que me ha servido mucho. Y vamos a abrir un Excel. Voy a un Excel nuevo porque tenía por ahí uno cargado. Entonces... y les comparto el tiro un Excel. Excel. Y entonces estoy esperando que se abra 45, 61, 100% y me mintió. Ahora sí. Aquí y tengo que compartir con ustedes el Excel. Aquí sí. Ahí, perfecto. Ya. Entonces, dice, determine. Determine la longitud del cable AC. ¿Ya? Nos piden determinar la longitud de este cable, del cable que está en este punto, en ese punto,
hasta ese punto. Ahí yo tengo un cable, ¿no? Desde A a C tengo un cable. De B a A, o de A a B, disculpe, de A a B, tengo un resorte. Independiente que el resorte sea solamente que el dibujo lo indique hasta ahí. Todo este sistema se comporta como un resorte. Por ende, el resorte tiene esta dimensión. ¿Okay? Considere eso importante. Tome nota ahí. Se nos están pidiendo, ¿no?, en este caso, que determinemos la longitud AC. Entonces, incógnita. Voy a poner acá incógnita AC. Signo de pregunta, ¿no? Esa va a ser nuestra pregunta el día de hoy. La incógnita AC. Datos, ¿no? Veamos qué datos nos entrega el enunciado en primer lugar y después el dibujo. Dice, se requiere que la figura, ¿no?, se requiere en la figura para que la lámpara de 8 kilogramos de peso, ahí tenéis que arreglar esto porque eso. Eso es masa, 8 kilogramos de masa. Ahí cámbienlo usted. Entonces nos entregan la masa, ¿no? La masa es igual a 8 kilogramos, ¿no? Bueno, que lo detallemos de inmediato, ese error, ¿no? Entonces tengo una masa, ¿no?, igual a 8 kilogramos. Y aquí vamos a estar trabajando con tensiones. Le recomiendo de inmediato que lo pase a peso. Peso. Y por ende, esos 8, ¿ya?, lo multiplicamos por 9,81, ¿ya?, que es la gravedad. Y ese resultado nos queda en newton. Recuerde, si multiplico la masa por la gravedad, el resultado va a estar en newton. Entonces estoy haciendo 8 por 9,81. Entonces, requiero conocer la longitud del cable AC para que la lámpara de 8 kilogramos de masa permanezca suspendida en la posición mostrada en la figura. Nos dicen la longitud indeformable. Ojo, la longitud indeformable. Ah, el profesor dijo que esa longitud indeformable es como la longitud natural, la longitud L0, dijo en algún momento, ¿ah? O alguien dice, profe, yo prefiero llamarlo LI, porque sé que estamos hablando de la longitud inicial. Bueno, ahí denle el nombre que usted desee, pero que lo tenga clarito, ¿ah? L0. Que sepa que esa va a ser su longitud. Cuando el resorte, yo lo saco de ahí, lo suelto, el resorte va a medir 0,4 en metros, ¿no? Eso es importante, que usted reconozca que en este instante, este resorte, lo más probable es que tenga que estar midiendo más de 0,4, porque este sistema está sometido a tensión. Yo se lo voy a explicar después, porque puedo decir de inmediato que está sometido a tensión, pero está sometido a tensión. Miren, si aquí dice 2 metros, ¿no?, 0,4, profe, aquí hay una carga que va hacia abajo, ese cable, profe, un cable está sometido a tensión, correcto. Entonces, me voy a adelantar y voy a dibujar algunos vectores que deberían estar acá. Por ejemplo, el vector del peso W, va hacia abajo, ¿sí? Todos tenemos claro, ese peso de 78,5 newton va hacia abajo. Profe, AC, usted dice que un cable, los cables tienen que estar sometidos a tensión, si no, no funciona. Así de sencillo. Perfecto. Perfecto. Muy bien ahí. Ahora, si usted descompone esta fuerza, ¿ya?, este vector AC, usted lo puede descomponer en su eje X y usted lo puede descomponer en su eje Y. ¿Ya? Entonces, este vector, es la que se va a oponer al peso. ¿Ya? ¿Y esto qué hago con esto?
profe, esa componente, usted tiene que encontrar una fuerza que se oponga a esa componente. Ah, voy a dibujar entonces, la única que me podría dar esa sería el resorte. Sería el resorte. El resorte entonces va a tener que ir a la derecha. Al ir a la derecha, estamos diciendo que sale de nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿De qué diagrama de cuerpo libre me está hablando, profesor? Del DCL de la partícula A. Eso es lo que nosotros estamos equilibrando, esta partícula. Si se da cuenta, en A hay un vector que lo voy a llamar la tensión AB, porque sale de su diagrama de cuerpo libre, es una tensión. Y acá, AC también es una tensión porque sale del diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahí equilibré mi diagrama de cuerpo libre. Ahora tengo que encontrar los valores, ¿no? Porque no tengo esa información todavía. ¿Qué otra información nos entrega el ejercicio? Como dato. Nos indica, además, ¿ya?, la longitud indeformable del resorte es 0,4. Ahí la anoté. Y tiene una rigidez, entonces la constante K, la del resorte, es más, voy a bajar esto un poquito para abajo, y voy a poner aquí que toda esta información es del resorte, ¿eh? Tanto la constante de rigidez, el largo natural, ¿eh? Y la constante de rigidez es 300, y la unidad Newton dividido metro. Ok. Ahí tengo entonces mis datos. ¿Qué otro dato puedo obtener? Como estoy haciendo esta ecuación, voy a poner el ángulo, que son los 30 grados. ¿Qué otra información puedo obtener acá? Largo horizontal BC. ¿Ya? El largo horizontal BC, ¿ya?, es igual a 2 metros. ¿Ya? Ahí tengo el largo horizontal. Esto es metro, pequeño. Ahí, 2 metros. Esta información es la información que yo obtuve mirando el dibujo. Esto estaba en el enunciado. ¿Ya? Y ahora, a resolver. Ahora tenemos que resolver. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo podemos resolver esto? Profesor, lo primero que yo propongo sería acordarnos de algunas ecuaciones, como aquí hay un resorte. Usted sabe que la fuerza del resorte está dada por K y S. Ya, perfecto. ¿Esta K la tengo? Sí. ¿Esta S? No, no la tengo porque tengo solamente el largo inicial. Si yo conociera esta distancia, ahora aquí en este dibujo, yo tendría la distancia o el largo final que tiene este resorte. Pero con la información que hay aquí, difícilmente la puedo obtener. Ya, eso no me sirve en esta primera instancia. La fuerza F, ¿la tiene? No, profesor, no la tengo. Entonces, ¿cómo parto? No me sirve esta ecuación para partir. Profesor, parece que no. Pero, profesor, usted habló también de sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Podría aplicar esta ecuación de equilibrio a su partícula. Ah, perfecto. Si yo calculo entonces la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y, tengo dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tengo acá? Solo usted tiene una incógnita, dos incógnitas. ¿Por qué? Porque W ya la conocemos, es el peso. Perfecto, entonces yo con estas dos ecuaciones
voy a poder tener a B y a C. Si tengo a B, lo que usted encontró, profesor, es la fuerza de ese resorte. Perfecto, al conocer la fuerza de ese resorte, al conocer la K del resorte, usted va a poder despejar ese y va a tener ese. Y al tener ese, y como tiene la longitud inicial, hace la inversa. Nosotros habíamos dicho que era esto, ¿no? Ahora despeja y tendría ese valor. ¿Ya? Así que ya sabemos cómo partir. Ya sabemos cómo partir. Esto lo vamos a iniciar, ¿no? Desarrollando entonces, ¿no? Una suma de fuerzas en eje X. Eje X, ¿no? Una sumatoria de fuerzas igual en X. Entonces, ¿qué voy a tener? En eje X voy a tener T, entre paréntesis, AB, ¿ah? Que es AB. ¿Ah? Que es esta fuerza, este vector, tiene solamente componente en X. ¿Ah? Como tiene solamente componente en X, no hay componente en Y y queda entero el TAB, ¿ya? Menos la componente X de T a C, ¿ya? La componente X de T a C. ¿Y cómo obtengo esa componente en X de T a C? Bueno, T a C lo multiplica por el coseno de 30 grados. ¿Ah? De 30 grados. 30 grados que tiene aquí. ¿Ah? ¿Hay alguna otra fuerza actuando en el eje X? No, profesor. Igual a cero. ¿Podemos resolver esto? No, profesor, porque tiene TAB y TAC como incógnita. Lo que sí podremos hacer, podemos hacer lo siguiente. Despejo, ¿ah? Voy a despejar TAB, entonces me quedaría aquí TAB igual, y ese TAC coseno de 30, lo paso al otro lado del igual, y al pasarlo al otro lado del igual, me queda así. ¿Ah? Me queda, ¿ah?, de la manera que usted está viendo ahora. Me quedaría TAB igual a TAC por coseno de 30 grados. Si obtengo el valor de TAC, lo reemplazo acá. Es más, voy a llamarlo a esta, la ecuación 1. Y la voy a dejar guardada. Oh, maldición. Ahí. No lo va a querer. Solamente ahí. La ecuación 1. Ahí está la ecuación 1. Le dejamos en amarillito para que nos acordemos. Es importante esta ecuación. Correcto. Seguimos. Sumatoria. Para que se acuerde que esto era una sumatoria, ¿no? Sumatoria. En este caso, sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Qué tenemos en sumatoria en el eje Y? ¿Qué podemos desarrollar acá? Vamos a desarrollar, por ejemplo, tenemos TAC. TAC tiene una componente en Y. Sí, profesor, entonces tendríamos TAC, pero ojo, estoy buscando la componente vertical de TAC. Y esa componente vertical está dada por seno, ¿ya?, de 30 grados. ¿Ya? Menos W, igual a cero. Ojo que W lo conocemos, ¿ya? Lo tenemos acá, es el peso. Entonces aquí yo ya puedo despejar esta ecuación, ¿ya? Y lo que quiero despejar en sí, mejor la voy a ir desarrollando paso a paso.
lo que voy a hacer acá es despejar TAC, control C. TAC va a ser igual a W dividido, y este seno que estaba multiplicando TAC pasó dividiendo para el otro lado. Por eso nos queda dividido por el seno. Y como resultado, ya que quede de alguna manera automatizado, vamos a tener que control B, que TAC es igual a qué. ¿Ah? Es igual a qué cosa. Y aquí voy a dejar en color verde porque este está el resultado, el primer resultado de nuestro ejercicio. Sabemos que el resultado va a estar en Newton. ¿Por qué? Porque W está en Newton. ¿Ah? Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Busco W, perfecto, acá está, dividido por el seno, ¿ya?, de 30. Y recuerden, ¿ya?, recuerden, era 180 dividido, voy a sacarlo con la calculadora primero, a ver si llego al mismo resultado, porque se me olvida si es 180. Ah, pero está multiplicado, ojo, multiplicado, ¿ya? O sea, lo que yo voy a sacar aquí va a ser 78.48 dividido por el seno de 30 grados. Bueno, lo que nos tiene que dar es 156, ¿sí?, dividido pi. Y entonces ahí está mi error, que es pi dividido por 180. ¿Ah? Ahí sí, es pi dividido por 180. Aquí se los dejo. Entonces tengo la masa dividido seno de 30. Ah, aquí está el 30. Bien. Y para que el resultado me lo entregue, no en radianes, que lo entregue usando los grados, ese 30 grados, hago esa multiplicación. Y posterior división, multiplico por pi dividido por 180. Ahora que esta lo va a ser nuestra ecuación 2. Si yo digo reemplazo en ecuación 1. Reemplazo en ecuación 1. Tendría TAB igual, ¿ah?, y aquí voy a dejar TAC. Ah, aquí está TAC. Yo ya tengo TAC. Bien, multiplicado por ahora el coseno de ese 30 grados, ¿ah?, multiplicado por pi, dividido 180. Ya que estoy reemplazando en la ecuación 1 ese TAC. ¿Eh? Y me quiero asegurar, ¿no?, para, entonces serían los 156 multiplicado por el coseno de 30 grados. Sí, está bien, ¿no? Muchos decimales nomás, pero le bajamos los decimales. Ahí. Le saqué unos decimales. Ah, ojo, que esto está en Newton. Profesor, al parecer hasta el momento no ha resuelto nada. No he resuelto nada. ¿Eh? Pero tengo algo muy importante. Ahora puedo ocupar, ¿eh?, la ecuación del resorte, ¿eh?, que era F igual a K por S. ¿Eh? En donde conozco la fuerza F, ¿eh?, conozco la constante K, en donde voy a despejar ese, profesor, estamos más que claro. Si despejo ese, recuerden, lo que voy a despejar acá va a ser F dividido K, ¿eh? Entonces esto quedaría para nuestro ejercicio, ¿eh?, que S va a ser igual a qué, ¿eh?
S va a ser igual a la unidad, o sea, disculpen, la fuerza de tensión que tiene en este momento el resorte. Ah, el resorte es el resorte AB, entonces esa, perfecto. ¿Ah? Y eso divídalo por la constante de rigidez. Profesor, ¿cuál es la constante de rigidez? La constante K. Ah, usted lo dejó aquí. Así es. Perfecto. Profesor, ¿eso qué unidad tiene? Metro, pues le voy a decir yo por qué. Porque recuerde que usted lo que está haciendo es esto. Usted puso acá arriba 135 newton dividido por 300 newton metro. Ese metro al quedar abajo. Estos se eliminan. Este al resultado. ¿No? El resultado pasa multiplicando. Entonces aquí quedarían metro. ¿No? Entonces el resultado del desplazamiento está en metro. Y obvio, pues, si un desplazamiento. ¿No? Un desplazamiento. Por eso yo le dije, tenga mucho ojo, si todo está en metro, está bien, siga trabajando en metro. Si uno está en metro y otro en milímetro, transforme todo a metro o a milímetro. Ahí vea usted cuál va a usar. ¿Ah? Y tengo ya entonces el valor del desplazamiento. Con eso puedo conocer el largo del resorte que hay en este instante. ¿Ah? El largo final del resorte. Primero voy a calcular el largo final del resorte y ese largo final del resorte, entonces, ok, el largo final del resorte va a estar dado entonces por el largo inicial y como yo estiré este resorte, si tenía el largo natural y después me están dando el desplazamiento, profe, suma el largo inicial más el desplazamiento. Ahí tiene entonces el largo final. El largo final, obviamente, que va a ser la suma del largo inicial, que es el largo sin estirar, más lo que se desplazó su resorte. Por ende, me da ese valor de 0,853. O sea, disculpe, 0,8531. Ahí sí. Un valor no menor. Lo voy a dejar en amarillo, no es un resultado, ya, pero lo voy a dejar como amarillo porque es importante en el desarrollo de nuestro ejercicio. Ya. Ahora voy a borrar todo lo que hay aquí. Porque esto ya está resuelto. Lo que me falta para encontrar es lo siguiente. Es este largo. El largo que le voy a llamar aquí AC solamente. ¿Ah? AC, que es un largo. Profesor, ¿cómo podemos tener eso? Mire, aquí tiene usted un triángulo rectángulo. Si usted conociera, conozco el ángulo de 30 grados, conozco el ángulo de 60 grados, escucha, si llega a conocer acá, lo va a poder resolver. ¿Sí? Ignacio. Era como esto. Entonces, mire, si vemos el ejercicio, difícilmente usted va a obtener este largo en el eje Y. Difícil. Pero a este lo voy a llamar H. No sé por qué siempre uno le llama H, pero ya le vamos a llamar H. Que es fácil de determinar. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es la distancia de 2. Y nosotros ya conocemos esta distancia. Ya conozco esa distancia. Esa distancia es de 0,8531. ¿No? Por ende, la distancia H, ¿no? Distancia H va a ser igual, ¿no?, a el largo, no, 2 metros, menos el largo final del resorte. Y esto está en metros. Ahí tengo entonces el resultado de la distancia H. Perfecto. Y ahí, ¿cómo obtengo esa hipotenusa? Tiene miles de formas de obtenerla.
puede decir, por ejemplo, el coseno de 30 grados, ¿no? El coseno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, al cateto adyacente, H, dividido por la hipotenusa. ¿Sí? O alguien dice, profe, no me queda muy claro, podemos hacer por la ley del seno. Haga la ley del seno, diga que AC es al seno de 90, como H es al seno de 60. Ahí usted verá el seno de 90 es 1, ojo, es 1. H usted ya lo conoce, por ende, con esa información, yo lo voy a dejar acá solo, aquí, AC es igual, dejo solo porque el resultado final, que es lo que nos preguntan, va a ser igual a H dividido seno, seno de 60. No tengo el seno de 60, ¿cierto? No noté por ahí el seno de 60. ¿Ya? Voy a usar aquí. Ah, no, lo que puedo hacer, voy a dejar entre paréntesis, voy a decir 90 menos 30, para que así quede todo como automatizado. Y ese valor, igual tengo que de multiplicarlo por pi y dividirlo por 180. Entonces, me voy a asegurar. Alguien me está haciendo una pregunta, le respondo de inmediato, ¿ya? Deje terminar acá. Entonces tengo AC, que es lo que ando buscando. H, que es 1.1468. Y eso lo divido por el seno de 60. ¿Ya? Sí, está bien el resultado. Entonces ahora, esto es metros. ¿Ya? Y este lo dejamos como resultado final, con un color diferente, ¿ya? Y con una letra más grande. Perfecto. Y negrito. Ahí. Y pongo atención a la pregunta. Profe, ¿podría repetir cómo sacó la distancia H? Ya. No hay problema, don Jonathan. La distancia H la podemos sacar de muchas maneras. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un triángulo. ¿Eh? Ese triángulo es un triángulo rectángulo. Como yo ya tengo... Mentira, estoy con... Ah, me está preguntando otra cosa. Esa parte más elemental, sí. Me está preguntando cómo saqué H. Ahora sí que le entiendo. Nosotros tenemos en la información que nos entrega, nos dice que la distancia del punto C al punto B son 2 metros. ¿Ya? Nosotros obtuvimos el largo de el resorte. El largo del resorte era este. Aquí, largo resorte final. Es lo que hay ahora. En este ejercicio, ahora este resorte no mide 0,4. Mide 0,8531. Metro. ¿Ah? Entonces, muchachos, si yo digo que de aquí hasta acá son 2 metros, ¿cuánto va a medir acá? Esto va a medir 2 metros menos los 0,8531. Correcto. Y ese resultado es este. Ese resultado es ese. Por ende, ya no va a ser 2, algo, sino que ese resultado va a ser 1,1468. ¿Ah? ¿Qué pasa si usted dice 1,1468 más 0,8531? Le va a dar 2. ¿Ah? Si usa todos los decimales, le va a dar 2, exactamente 2. ¿Ah? Ahora, ella tiene ese cateto. Usted dice, mire, puedo resolver este triángulo, que es un triángulo rectángulo, de diferentes maneras. Puedo usar, por ejemplo, que el coseno de 30, ¿ah?, va a ser el cateto adyacente. Ah, el cateto adyacente es 1,1468 dividido por la hipotenusa, que es AC. Recuerde que AC en sí es la hipotenusa de este triángulo.
y 1,14 es el lado adyacente, ¿ya? Del 30. Entonces, si yo tengo eso, despejo a C. A C pasa multiplicando y el coseno de 30 pasa dividiendo. Sería 1.1468 dividido por el coseno de 30. Y el resultado me da 1.3242, ¿ya? 1.05. Perfecto, me da el mismo resultado. Y alguien me dice, profe, pero ¿cómo si realmente lo hizo con el seno? No importa cómo lo vaya a desarrollar, mientras que lo haga bien, no va a tener problema. ¿Ah? Yo delante lo dije y lo hice por la ley del seno, que dije que AC es al seno de 90 grados porque el ángulo de 90 grados es lo que proyecta a este lado AC como 1.1468 es al seno de, no es al seno de 30, sino que es al seno de 60, que es la proyección que lo entrega ahí, 60. ¿Eh? Tomo la calculadora, digo 1.1468 dividido por el seno, ahora no de 30, sino que de 60, ah, me da nuevamente este valor. Así se resuelve. ¿Eh? Espero que haya quedado sin ninguna duda. Tanto Jonathan como Mirai. ¿Eh? Ya, ahí está el ejercicio. Ahí está ese primer ejercicio, que esto es un ejercicio de certamen. Ojo, ¿ya? Tiene la dificultad de un ejercicio de certamen. ¿Ya? Voy a detener la grabación.